Pandora Tomorrow. Sino que estaba presente en la crisis de los rehenes de la embajada americana de Timor Oriental. Los servicios de información dirigidos por Abraham Cerkasy para decodificar los programas desarrollados para la cadena de información libre de Indonesia, mostrando al líder guerrillero Suadi Sadono aparentemente en plena batalla. Por la incapacidad del ejército americano de capturar o matar a Suadi Sadono, el líder de la guerrilla ha aparecido en público en numerosas ocasiones. Desaparecido de la escena pública. Sadono por los servicios secretos norteamericanos supone el final del incidente de Indonesia y los timoreses. Los servicios